YouTube, bienvenidos a otro resumen semanal. Hoy, y como de costumbre, sigue siendo martes. Los lunes nunca me acuerdo de grabar. Pero bueno, de introducción os voy a enseñar al perro. Vamos directos al gráfico ahora. Estamos por el gráfico, aunque he de decir que de ayer no. Bueno, sí, realmente el vídeo que estáis viendo antes del perro de la introducción esta ha sido de ayer. Estamos ya hoy a miércoles. Es que tengo la castaña en otro lado y no me sale grabar antes. Voy a enseñaros el euro este lunes, martes y miércoles. Como bien nos fijamos aquí, lunes 10. Hoy estamos ya miércoles día 12 y es la 1:40 del mediodía. Aquí lo que nos encontramos es un escenario donde no entré. Tenemos por aquí, no dentro, no manipulado el low de Asia. Realmente lo llego a manipular aquí abajo y a mí realmente ya no me servía esto. Pero bueno, pasamos al martes, donde no dentro, no dio entrada. No dio entrada. Hizo el cambio, no sé qué hizo. Bueno, realmente no entré. En la libra quizá se ve. Ah, claro, se verá aquí. Martes en la libra hubo noticia y me lo jodió prácticamente todo. Pasando luego al miércoles, que es hoy, tenemos manipulación de alto de Asia, un cambio de estructura, esto es un minuto, el cambio de estructura real de 5 estaría aquí, pero bueno, ha llegado a esta zona de 5 minutos, la ha liquidado y se ha revertido tocando este último alto y está llegando a zona de oferta de 1 hora. Esto por el euro, por la libra vamos por aquí, ya veis, hoy noticia. Que bueno, miércoles hoy en la libra no voy a contar porque es noticia. Ayer, como veis, también noticia, que lo llevo todo. Y esto es una pequeña prueba que hice de Nueva York, que no sirve realmente de nada. Y también el lunes no entré aquí por el cambio de estructura, no lo llego a hacer aquí, lo hizo más tarde. Ya llegó bastante alto dentro del trade y preferí quedarme fuera. Ya veis ahí arriba la libra, teníamos una zona de demanda aquí abajo que posterior vino a por ella. Por tanto, de momento lunes, martes y miércoles sin operar. Y para el día hoy, día 13 de mayo, de junio, estamos a 13 de junio, jueves, y voy a explicaros un poco antes de entrar al gráfico. Realmente esta mañana no he operado, ya aviso, no he operado, y me ha dado bastante rabia. Porque parece ser, llevo desde el día 21 de mayo sin operar, hoy me ha dado confirmación y entrada, no he entrado, porque el ordenador ha decidido hoy reiniciarse 3 veces a la vez que estaba yo hoy a punto de meter la entrada. Entonces nada, pues al final no he acabado metiendo entrada, al final de la semana puedo enseñar el CTrader, pero ya vemos que por aquí el euro cumpliría con todo, bueno, pues para entrar. Llegando al TP final, haciendo un 4,86%. Sí que está un poco feo porque sale aquí, pero sí que tengo vídeos del directo y he ido explicando, pues, la gente del Discord que está, bueno, por ahí, ha visto, se ha reiniciado 3 veces y la gente, pues, se ha dado cuenta, vaya. Esto por el euro y por la libra tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos cambio de estructura, esta zona, entrada, pincha y para arriba de Asia. Luego ha venido esta zona de demanda y ha habido una pequeña, bueno, pequeña nada. Esta gran noticia que realmente creo que era PPI, si no me equivoco, porque CPI vino ayer y FOMC. Esta semana ha estado algo cargadita de noticias, pero bueno, hoy que parecía que daba la oportunidad de entrada, el ordenador era el que no me ha dejado operar. Pero en toda, bueno, sin más, por aquí cierro el día y nos vemos mañana viernes 14, último día de la semana para operar. Y finalizando el día, bueno, estoy grabando esto día sábado 15 de junio. Voy a enseñaros un poco el resumen del día 13 y 14, que fue jueves y viernes. Empezamos con el euro. Si os dais cuenta, por ahí todo iba de locos. Tenemos cambio de estructura, parece que sigue así está la estructura misma. Tenemos zona aquí abajo
que posterior en un minuto está refinado, vino esto, y en menor temporalidad se ve como este liquida este último bajo, sería el momento oportuno de la entrada, y vuela directo al TP, pero no lo acabé cogiendo, ahora explico el porqué. Puedo abrir este trader, pero realmente no he operado, así que no sé para qué. Y viernes, ayer, fue un día bastante de continuidad de estructura. Parece que daba el cambio de estructura aquí, que realmente lo daba. Vino, liquidaba, teníamos estas zonas de 4 y 1 hora de demanda. Y a posterior, bueno, pues parece que tiene intención de poquitas compras. La libra, más de lo mismo, tenemos estas zonas, que esto sería para la apertura de Londres, hay de Nueva York que diga. Tocaba esta zona de demanda y volaba también en compras un poco. Zonas de 4 y 1 hora. Más de lo mismo, tenía estructura bajista. Y el jueves tenemos más de lo mismo. Sí que realmente no acababa de cambiar de estructura, pero llevo bastantes días sin operar. Y creo que alguna confirmación iré quitando. Y aunque tenga menos probabilidad de que se acabe dando, entre comillas, el trade, al menos entrar lo hago. Llevo desde el día 21 de marzo, de mayo que diga, sin entrar. Y pues alguna entrada no estaría mal meter. Entonces, realmente no da cambio de estructura, pero podría haber entrado. Lo que pasa es, si os fijáis por aquí, es el nombre de los archivos. El ordenador decidió reiniciarse. Ya veis que está aquí la fecha, día 13 a las 8 y media y 23, 9 y 1 y 9 y 3. Y esto se estaba empezando a dar a partir de las 8:55 de la mañana. Por tanto, no se excusa tampoco, yo creo, pero el ordenador tampoco favoreció para que metiera el trade. Y una vez finalizado esta semana, que bueno, junio realmente me está molando más que mayo. Llevamos ya 2 semanas y de momento 0%. Podría haber sido entre libra y euro prácticamente un 9, creo. Pero bueno, sin más. Realmente aprovecharé para la semana que viene. Y si hay algún escenario que se da más o menos igual, entrarle y punto. Tenéis mis redes por aquí abajo también. El Discord y todo lo que queráis. Para ir siguiéndome día a día. Y si has llegado hasta este punto, pues oye. Gracias por llegar aquí y nos vemos semana que viene.